me acerqué y hay algo que va a ocurrir en tu cuerpo. Yo no te conozco. I don't know you, but something is going to happen in your body. Pero en los últimos años tu cuerpo está produciendo algo que te ha aumentado. The last few years your body is producing something that's produced a weight gain. ¿Yo le he visto a usted alguna vez? Have I ever seen you before? De Venezuela, de Venezuela. She's here from Venezuela. That's insane. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? What's happening in your body? No sé, estoy hinchando mucho. She's getting swollen. Tengo dolor en las piernas y en los brazos. Legs are aching. Yo no hablé con usted ni usted me lo dijo. I didn't talk to you, didn't say anything. Pero esto no es con sabiduría humana, es con el poder de Dios. Levántese. It's not human wisdom, it's God's power operating here. Bisutu matama, matu asu matama. Tranquilita, ma, tranquilita. De ese lado hay otra mujer que tiene la pierna hinchada ya. On that side there's another woman whose legs are swollen. En Sinaí hay una mujer con la pierna hinchada. In Mount Sinai section right here there's a woman with swollen legs. Bisutuku situ abasa. Por la llaga de Jesús. By the stripes of Jesus. La gloria se va a caer. Glory is going to hit this place. Muéveme los púlpitos que necesito conectarme con él. Los dos riñones. Both kidneys. Todo tu cuerpo. All of your body. Lleno de la gloria. Full of the glory. La silla, échala para atrás, la silla para atrás. Nadie me la toque, por favor. Nobody lay hands on this lady. Demonio inmundo. Foul spirit que estaba en ese cuerpo. Living in this body. La veré como ella era. I'll see her as she used to be. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Pues donde está Orlando y Denis, en esa heladera hay una mujer con la pierna hinchada. There's a lady in that section, Mount Sinai, with a swollen leg or legs. Ahora estoy orando por todo el que se hincha, que tiene problema. I'm praying for those reteniendo who get swollen, líquido. Those who are retaining fluids in their body. Hay una mujer en el internet. There's a woman online. Los 7 días, amigo. 7 days. Dile a ella que me mire. Have her look at me. Quédate ahí, levanta tu just mano. Just stay right there, lift your hands. La de allá, no me la muevan de ahí. That lady in the back, don't la de atrás, move que levante la mano. Have her lift her hands as well. Quédense mirándome. And Padre, en el nombre de Jesús. In Jesus' name. By the se va toda hinchazón. Swollenness is gone. All swelling. You spend days botando líquido de su cuerpo. Expelling fluids out of your body. Pastor, ella me dice, ella viene de Venezuela y está visitando unos familiares en Boston. She's y de Boston vino aquí. Here from Venezuela, visiting wow. A family in Boston and decided to come down tonight. Usted lanzó una palabra sobre ella, que ella tenía una condición en su cuerpo que en los últimos años estaba haciendo que ella, su cuerpo cambiara y fuera añadiendo líquido. You spoke about a condition that was making her body get swollen because ella of the fluids. Ella tiene una retención de líquido, se le han hinchado las piernas, las manos, se le ha dormido. Because she's retaining fluids, the legs are swollen, the arms are falling asleep. Now she can open gracias, her hands with ease. Ella, cuando usted oró, ella se arrodilló. She even got on her knees que after para the orar prayer, le costaba mucho trabajo porque no se podía levantar. She could not get up if she went on her knees to pray. No, pero yo no sé si hay alguien que está entendiendo lo que está sucediendo. Are you understanding what's happening in this place? Mira, vamos, Dilenia, ¿dónde está Dilenia? Alguien diga, el poder está en casa. The power is in this house. Celebra los milagros. Celebrate the miracles. Celebra la sanidad. Celebrate the healing. Llévala al asiento. Wow. Sufro de las rodillas, me tienen que inyectar aceite aproximadamente casi 15 años. For 15 years, she's had to inject oil in her knees. Soy una mujer que conozco al Señor desde hace 38 años. Has been serving God for 38 years now.
Pues mi anhelo es mantenerme de rodillas, and her desire is to stay her knees, praying. And she knows God brought her for a reason. El llamado de Dios para mi vida, pero aquí estoy. Y te voy a ver como un modelo, ¿oíste? Porque tú tienes. I'm gonna see you as a model too. Va a bajar como 75-80 libras. 75-80 pounds. Pa. Llévala al asiento, la unción. Take her back to her seat. Dale, no, ese aplauso le falta. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.